power to the people, power to the people, power to the people, power to the people, power to the people. Beltza naiz eta arro nago. Tutizana. Crec que ha sigut important documentar tot el procés creatiu de Black is Belsa, perquè ha implicat a moltíssima gent, no només els que estaven directament participant. Me ha tocado hacer un picoleto. Ni proiektu ontara llegatu nintzen oin dela asko, oin dela 8 urte. Que el Fermín, per la seva forma de ser, anat generant una sèrie de vincles entre les persones. Mirar a esa època nos ajuda a entender muchas cosas y finalmente ver también todos los problemas que no se han resuelto. Si vous êtes avec nous, vous n'avez rien à craindre. Soy amiga de Fermín, le conozco hace muchos años. Me parece buena idea apoyarle de alguna manera, ¿no? En esta revolución que se llama Black is Belsa. Se han fet xerrades, concerts. Black is Belsa. I tot això ha fet que, a mesura que anaven creixent aquests vincles i aquesta mena d'estructura, pues també anava a creixer la pel·lícula. Y tener películas que se tratan esto de unión y de cómo una cultura alimenta a otra cultura me parece algo muy importante para el mundo ahorita. No le haga caso al señor Rulfo, es un chistoso. ¿Es usted Rulfo, el escritor? Rulfo, ¿no? Juan Rulfo, el Juan Rulfo. Y han participado en gente pues, que yo creo que igual así de primeras no estaba previsto. Power to the people, power to the people, power to the people. Crec que sense aquest context que ha tingut, el resultat final no hagués sigut el mateix. Para o lo lluvioso que boda, el ego a ocumiodo, Wolo, wolo, y tu tu mabi. Veure aquest procés és una manera d'entendre la pel·lícula. Iman, meu m'apel, Beiju. Eiwa, eiwa. Tu passaporte francès i tus idiomas nos pueden ayudar mucho. Este cuando quiere es un vasco hijo de puta o un mariquita francés. Have a nice trip, my dear black giants. In Basque, black is Belsa. Belsa power. Power to the people. And the movie has the race riots that were starting like around 1965. So a lot of that shit was going on then. And actually, man, you know, it's happening now. And so you got to ask yourself, how far has our society gotten? How much have we progressed as a society and as a people?